Hola, buen día. Bienvenidos a otra transmisión. Estamos en Ingenios Monterrey y hoy nos acompaña la doctora Patricia Lemini. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas tardes. Buenas ¿Listas? tardes. Háblenos un poco de usted, por favor, doctora. Bueno, pues mi nombre es Patricia Lemini, como bien dices. Yo, entre mi trayectoria, estudié medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo. Posteriormente vine a Monterrey y aquí estudié ginecología y posteriormente biología de la reproducción. Y ahorita actualmente ya tengo 3 años trabajando aquí en Ingenes. Perfecto, doctora. Pues el tema de hoy es acerca de la inseminación artificial y la fecundación in vitro para lograr tener un bebé. Ok, muy buen tema. Fíjate que en este mes, en julio, se cumplen ya 41 años del primer nacimiento del bebé que nació por fecundación in vitro. De todo lo que ha avanzado, 41 años ya. Excelente, doctora. Pues vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿con qué método se puede lograr tener un bebé de manera más eficaz? ¿La inseminación artificial o la fecundación in vitro? Bueno, son dos técnicas de reproducción importantes, ¿verdad? Muy básicas que se realizan y sí tienen diferencias. En cuanto a la eficacia, obviamente es más eficaz la fecundación in vitro porque hay otros factores que se van analizando. Se analiza en la fecundación in vitro la calidad del óvulo que no nos da la inseminación. Como bien saben, la diferencia así básica es que las inseminaciones artificiales consisten en poner el esperma directamente a útero y la fecundación in vitro consiste en poner el embrión directamente a útero. Entonces, el hecho de hacer la fecundación fuera de la matriz, ¿verdad? Entre nosotros, o no modificar, sino manipular óvulo y esperma, eso nos va a permitir mejorar, o sea, como evaluar calidad de esperma, evaluar calidad de óvulo, evaluar la calidad de los embriones y por eso de esta forma es más eficaz una fecundación in vitro que una inseminación. Correcto, doctora. ¿Y cuál sería el método? ¿Con cuál método se logra el embarazo más rápido, la inseminación artificial o la fertilización in vitro? Bueno, también en ese punto de rapidez, pues sí es más rápida la fecundación in vitro, pero el tiempo de tratamiento es igual. O sea, son los mismos días que se utilizan para hacer una inseminación que para hacer una fecundación in vitro, porque está basado en el ciclo menstrual de las mujeres. Entonces, eso no se modifica, son los mismos 10, 12 días de estimulación, nada más que aquí viene el punto importante. O se hace la inseminación, o sea, se coloca el semen, o se extrae el óvulo, pero posteriormente igual pasan 14 días para la prueba de embarazo en una inseminación y 5 días que tenemos acá fuera el óvulo en una fecundación in vitro y posteriormente 9 días para la prueba de embarazo en una fecundación in vitro. Pero el tiempo es igual, en tiempo en tratamiento, pero el tiempo en lograr bebé pues va a depender de las características tanto de la paciente, obviamente, el diagnóstico que tiene, la edad de la mujer que es sumamente importante para el éxito. Y ahí te diría, ¿qué es más rápido? Si yo me quiero embarazar, ah, bueno, pues es mucho más rápido con fecundación in vitro, por lo que les explicaba en la primera parte. Como control de calidad, mejor óvulo, mejor esperma, mejor embrión, mejor resultado. Y en la inseminación depende mucho de la edad y del diagnóstico. Va de un 5, 10% hasta un 20, 25% con una inseminación. Y con una fecundación in vitro puede llegar hasta un 60, 70, 90% dependiendo de las características de los pacientes. Ok, doctora, ¿cambian los riesgos de tener un aborto espontáneo con la inseminación artificial o la fecundación in vitro? Pues fíjate que para el riesgo de aborto es igual, o sea, es el mismo riesgo. Sin embargo, cuando se hace por fecundación in vitro, podemos hacer algo que se llama diagnóstico genético preimplantación. ¿Y esto qué es? Es estudiar al embrión genéticamente. ¿Por qué? Porque sabemos que la principal causa de abortos en el primer trimestre es alteraciones cromosómicas de los embriones. Entonces, al hacer el diagnóstico genético del embrión, sabemos que el embrión es sano,
se transfieren embriones sanos y la probabilidad de aborto es mucho menos. Esto es por parte de la fecundación in vitro. Okay. ¿Y qué tratamiento sería el más desgastante? Híjole, desgastante, pues ambos, ¿no? En cuanto a las visitas, a los ultrasonidos, al monitoreo. Sin embargo, es muy importante, pues, siempre pensar en positivo, ¿no? El tratamiento nos va a dar un buen resultado. En cuanto al desgaste de citas, medicamentos, podría resultar un poco más desgastante la fecundación in vitro. Sin embargo, el resultado es mejor, entonces de alguna manera se compensa. Ok, gracias. Doctora, ¿y qué le aconsejaría entonces a las personas que aún no deciden qué tratamiento tomar y qué criterios puedan considerar para tomar una decisión? Ok, bueno, en cuanto a qué tratamiento, hay que evaluar los diagnósticos. O sea, no todas las pacientes son candidatas a inseminaciones y ni a fecundación in vitro. O sea, es muy importante el diagnóstico y en base al diagnóstico evaluar qué es mejor para ellas. Muy bien. Bueno, pues aprovecho en este momento, doctora, para invitar a la gente que haga sus preguntas. Para aclararlas en este momento que aprovechamos, está usted con nosotros en esta transmisión en vivo. Y pues bueno, continuando también hablando un poquito del tema del desgaste, pues aquí en Ingenes consideramos mucho esta parte, ¿no? La parte emocional de las pacientes, y pues por eso ofrecemos nosotros el apoyo, el acompañamiento psicoemocional. ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Sí. Fíjate, afortunadamente nosotros contamos con un equipo muy integral, entre ellos un psicólogo que trabaja con nosotros, que permite que pues, las parejas se sientan más relajadas para tomar el tratamiento, más enfocadas. Sabemos que es un proceso de pronto complicado para las parejas, difícil, pero no están solos, ¿verdad? Nosotros los acompañamos en todos los aspectos. Perfecto, pues muchas gracias. Doctora, vamos a ir con las primeras preguntas de pacientes. Y bueno, nuestra audiencia nos pregunta, tengo 39, tengo 8 años con mi pareja y no me he embarazado. No usamos ningún método anticonceptivo, ¿tengo algún problema? Pues fíjate que aquí la edad es un factor muy importante. Ahorita ya a los 39 años la calidad ovular va disminuyendo. Sin embargo, sí valdría la pena evaluar todos los factores, ¿verdad? Evaluar cómo está el factor masculino, que la pareja tenga un adecuado esperma, que el útero no tenga alguna lesión, que las trompitas de Falopio estén adecuadas. El diagnóstico tiene que ser integral y no solo enfocarnos en una cosa por la edad. Sí valdría la pena acudir a valoración y seguro vamos a encontrar un tratamiento adecuado. Perfecto. También nos preguntan si tienen ya una cirugía como salpingo, si pueden lograr el embarazo. Sí, para las pacientes con salpingoclasia hay dos alternativas. Una es volver a operar para recanalizar la trompita o bien la fecundación in vitro, porque hay que recordar que es en la trompita de Falopio donde se fecundan el óvulo y el espermatozoide. Entonces, al estar bloqueado, pues no va a pasar, no va a dar el embarazo espontáneo. Se puede reconstruir la trompa o bien hacer la fecundación in vitro. ¿De qué depende para qué son candidatas las pacientes? Otra vez, de la evaluación. Hay que evaluar edad, hay que evaluar características de la cirugía que se había realizado, el factor masculino, cómo están los espermas, y en base a todos esos detalles, ver cuál es la mejor alternativa. Ok. También nos preguntan si ya lleva 15 años buscando bebé, ¿es mejor in vitro? Sí, bueno, con 15 años en busca de bebé, definitivamente que sí, porque nos daría más información, ¿verdad? No sé hasta qué punto se han hecho más estudios. Pero pues el factor tiempo siempre es un factor que nos hace ya no perderlo. Directo a fecundación in vitro sí, porque el resultado es mejor y podemos evaluar algunos otros detalles que no se han hecho quizá antes, como el factor ovárico, la calidad del óvulo. Ok, doctora, nos preguntan también, después de una cirugía donde me quitaron pólipos y que me dijeran que todo está perfecto en mí, ¿puedo embarazarme de manera espontánea? Sí, claro. Ocasionalmente cuando los pólipos están dentro del útero, en el endometrio,
y están impidiendo que el embrión se implante. A veces solo eso, el hecho de quitar el pólipo pudiera dar un resultado positivo ya para la implantación y un embarazo espontáneo. Ok, doctora, ¿la edad es un factor importante o cuáles son las probabilidades de lograr un embarazo mediante la inseminación o la fertilización in vitro? Bueno, sí, la edad, les decía, es un factor muy importante, incluso para el embarazo espontáneo, ¿no? Una mujer de 40 años, por decir una edad, la probabilidad de embarazo espontáneo es baja, estamos hablando de un 2-5% de lograrlo de forma espontánea. Con una inseminación sube un poco, quizá un 10%, con una fecundación in vitro sube un poquito más, ¿verdad? Quizá algún 40%. Y es ahí justo lo que les comentaba anteriormente, de hacer el diagnóstico genético del embrión, porque saben que con la edad también aumentan los riesgos de que los embriones tengan alguna alteración cromosómica. Entonces, al evaluar los embriones y saber que son embriones sanos, la probabilidad de embarazo aumenta muchísimo más. Ok. Hacemos un paréntesis, doctora, para platicarles acerca de un webinar que vamos a tener. Es muy interesante, ya que pueden interactuar con el médico que va a estar dando este tema, y se hablará precisamente de la fecundación in vitro y cómo ha cambiado millones de historias. Se pueden registrar en nuestras redes sociales para que puedan reservar su lugar. Sí, claro, suscríbanse. Siempre es muy importante estar informados y conocer cómo es el tratamiento, cuáles son las alternativas, y eso nos va a ayudar sobre todo a estar un poquito más tranquilos y llevar el tratamiento de mejor forma. Perfecto. Doctora, continuamos con las preguntas. ¿Se puede escoger el sexo del bebé? Nos preguntan. Sí, es bastante recurrente que vengan las parejas en búsqueda de, ya sea de hombre o mujer, escoger sexo. Sí se puede. Las técnicas que hacemos acá en Ingenes son 99.9% de probables de que sí sea el sexo deseado. ¿Por qué? Porque es un estudio genético que se hace al bebé para saber si es hombre o mujer, y en eso sí no hay falla. Perfecto. Doctora, bueno, otra pregunta también similar a lo de la primoclasia o referente a este tema. Doctora, buen día. Mi pregunta es la siguiente. Hace 19 años me realizaron la primoclasia y tengo 2 años que ya no me viene mi periodo. ¿Puedo tener otro bebé o aún ya no es posible? Hace 19 años, bueno, digo, no dice la edad de la paciente. Es importante la edad. Si ya pasaron 19 años, supongo que ya de tener más de 40 años de edad. Y si ya no tiene menstruaciones, supongo, ¿verdad?, estar en menopausia. Las mujeres que ya no tienen menstruaciones por causa de la menopausia, sí es posible que tengan hijos, pero aquí en este punto habría que evaluar si hay óvulos o no. Si ya no hay óvulos, la alternativa podría ser la donación de óvulos, que afortunadamente la tecnología ahorita nos permite, aún sin tener óvulos, aún estando en la menopausia, tener hijos, y pues es una maravilla realmente. Muy bien. Doctora, dice, hola, tengo endometriosis. Creo que dice esto, dejó el útero un poco dañado. Hasta ahí nos comentan. No sé, supongo que quiere saber si puede lograrse el embarazo. Sí, es importante. La endometriosis es un factor muy recurrente de infertilidad. Sin embargo, sí se puede. Habría que evaluar cómo está útero, las características de él, pero seguramente sí se va a poder. ¿Por qué? La endometriosis daña, es verdad, pero siempre hay manejo, siempre hay alternativas. Perfecto. Doctora, nos pregunta la audiencia, ¿un hombre con varicocele puede embarazar de manera espontánea? Sí, fíjate que el varicocele son unas venas que están en los testículos de los varones que pueden dañar la calidad espermática. Va a depender qué tanto daño ha hecho, cómo está la calidad del esperma, y en base a eso evaluar si se puede lograr un embarazo, pero muchos hombres con varicocele sí pueden lograr embarazo espontáneo, solo va a depender de qué tanto daño está haciendo o no esta lesión. Perfecto. Doctora dice, yo tengo ovarios poliquísticos, ¿me sirve una inseminación artificial? Sí, podría servir, ¿verdad? El
Lo más probable con un ovario poliquístico es que no ovule de forma adecuada. Y justo las inseminaciones artificiales están diseñadas para las mujeres que no ovulan, porque nosotros con medicamento podemos hacer que ovules y posteriormente hacer la inseminación para lograr bebé. Doctora, nos dicen que en qué ciudad se encuentra usted y cómo se llama para saber. Claro, nosotros estamos en Monterrey. Mi nombre es Patricia Lemini, aquí los esperamos. Ingenes tiene sucursales aquí en Monterrey, en el norte. Están en Querétaro, en Puebla, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Mérida. Estamos por todas partes. Perfecto, doctora. Siguiendo con las preguntas, nos dicen, quiero que me resuelvan una duda. A mi esposo le realizaron cirugía, al parecer le cortaron donde pasa el semen. ¿Se puede corregir este daño? Sí, por lo que me comentas, parece que le hicieron la vasectomía, que es cuando los hombres eyaculan, pero ya no eyaculan espermas. Sí se puede corregir la vasectomía, hay manera de recanalizarla. Es un procedimiento un poquito complicado, pero sí se puede hacer. Otra alternativa, si no se recanaliza, es hacer una fecundación in vitro y extraer los espermatozoides directamente del testículo y luego fecundarlos acá en el laboratorio. Son las dos alternativas que tendría el varón con vasectomía. Perfecto, doctora. Pues bueno, hasta aquí dejamos las preguntas y les comentamos que bueno, las que no se lograron responder en este momento, en esta transmisión en vivo, se van a responder posteriormente por escrito. ¿Okay? Okay. Y pues bueno, recordarles una vez más suscribirse al webinar que vamos a tener muy pronto para que conozcan más acerca del tema de la fecundación in vitro y cómo ha cambiado millones de historias. Bueno, pues nos vemos pronto. Saludos y los esperamos en Higienes Monterrey.